flauta. Ella no viene de Viena ni de Austria, viene de Veracruz, pero se trajo su flauta. Es Jacqueline. Es su esposo. Dicen que al final del arco iris está el tesoro, ¿no? Claro que sí, ¿no? No, ese es otro cuento. Ese es diferente al de la historia de Dorita. El mago de Oz. Ándale, sí, sí. Muy bien tocas. Muy clarita y muy sabrosa. Ah, gracias. La interpretación. Sí. Y creo que esa historia, como a pesar de ser como todas las historias infantiles, como que siempre tienen algo, un mensaje, ¿no? Más allá de la historia infantil, ¿no? Sí, como dijo alguien aquí un día, ¿cuál es qué? Al final de un relato. ¿La moraleja? ¿Cuál es la moraleja? Sí. La moraleja, sí. Y sí, pues la moraleja está ahí encerrada, depende de la edad que tengas cuando veas la película, ¿no? Sí, bueno, a mí sí me encanta ver esas historias sobre todo. Soy muy de... prefiero ver ese tipo, aunque ya te sepas toda la historia y el cuento y el final y todo, pero como que siempre te deja algo, ¿no? Después de verla, o te quedas pensando, ¿no? Sí, son historias agradables, aunque eran terroríficas en la antigüedad, pero se han dulcificado. Y ahora son no para no dejar dormir, sino para llenar de ilusiones. Ah, hay un cuento que es el único que me aprendí yo. ¿Cuál? Aquel donde el burrito está contento. ¿Qué he dicho? Bueno, había otro. El cuento de nunca acabar. ¿El del gato? Este era un gato con los pies de trapo y las patas al revés. No, los ojos. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Ándale, sí, sí.
El cuento más corto, ¿no? ¿Cuál? Uh-huh. Pero no, no recuerdo cómo es. No, déjenla, que piense. El cuento más corto, sí. Uh-huh. Se trata de un ave y un... Sí. Un señor que describe. Ay, no, la situación de esa ave. No, yo me acordaba de un perro que era hace una vez y que lo atropellaron y ahí se acabó el cuento o algo así. No, oh, no, no, no. Era un perro que se llamaba Chiste. Ajá. ¿Y luego? Lo atropellan y se acabó el chiste, ¿no? Sí, sí. No, pero el cuento más cortito, ¿quién se acuerda? Uh-huh. Ya que ella no lo captó. Había una vez Truz. Ese mero. Creo que es el cuento récord, ¿no? En cuanto a duración de pequeñez. Sí, más corto completamente. Sí. Y había cuentos muy curiosos. Yo creo que tú sí los llegaste a escuchar. Aquellos de Pedro el Bueno y Pedro el Malo. Y que comían sopa de piedra. Y le ponían a hervir la piedra. Porque andaban en el bosque y perdidos, y ponían a hervir la piedra y se comían el caldito y guardaban la piedra para la sopa al día siguiente. Ese no lo recuerdo. Recuerdo el frijolito mágico. Sí. Trepar y trepar. Sí. Ese era. Después, reproduciéndolo en caricaturas, me gustó más. Y fíjate que ahora están sacando esos temas en películas, pero agarran un poco la historia y ya después la empiezan a hacer otra historia, armar otra historia ellos mismos. Pero agarran como que la idea, porque también salió El Mago de Oz y sí es completamente diferente. Ya no es la Cenicienta tradicional. No. Blancanieves, la misma. No, la agarran un poco la idea al principio, pero ya la van transformando como, y acaba de salir ahorita la del frijol mágico, pero le pusieron Jack el caza gigantes. El cazador de gigantes. No. Y empieza como el frijol mágico. Hansel y Gretel, ¿se acuerdan? También salió la película. ¿Sí? Pero ahora ya de grandes. Sí. Y ellos son cazadores de brujas. En aquel en aquellos años yo recuerdo un señor que llamaba Álvaro Pineda. Murió de 115 años el señor. Cuando hacíamos la reunión para escuchar el cochinito, ¿no? En aquellos años, había un radio de esos que le prendían, tenía luz el radio, ¿no? Con un botoncito le apretaban y se veía las estaciones y le corrían, ¿no? Cuando terminaba ese programa, nos llevaba a una lomita, ¿no? Un lado ahí del rancho, claro, cuando la luna estaba como el día, ¿no? Y me acuerdo que nos contaba un cuento que decía que de la bruja, que salía la bruja y que agarraba a dos niños y que se los metía y que en un cuarto y que les daba de comer y que se los iba y que les iba pidiendo el dedo todos los días, a ver mijitos cómo está la pues gola. Es Hansel y Gretel. ¿Es eso? Y sí. Que les tocaba, ¿no? Igual que se está cayendo el cielo. Sí. El pollito. Ay, la gallinita, ¿no? No, era un pollo. Era un pollito. Que va a decirles a todos que se está cayendo el cielo y se va a acabar el mundo. Sí, también tiene su enseñanza. También me acordé de otros cuentos, de el de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, que es muy dulce. No, cuentecitos así, ¿no? Relatos como El Principito. Ah, pues los de Oscar Wilde son pequeños. Ándale. No, sino relatos que de padres a hijos, pero vienen desde los abuelos. Otro que me acordé es del, creo que La Hormiguita y la Cigarra, ¿no? La que se la pasaba cantando todo el tiempo, y la hormiguita trabajando, y cuando llega la época de lluvia, la cigarra no tenía nada que comer y no tenía un lugar donde vivir, ¿no? Y el coco. Oh, y el viejo del costado. Ay, no. Y se estremecía uno, ¿no? De tan amenazadoramente que nos lo decían. Un cuento que no deja de gustarle a los niños es la de los tres cochinitos, ¿no? Ajá. Cuando llega el lobo y sopla y sopla y les gusta oírlo y repetirlo y verlo, ¿no? Ese cuento es... Oye, yo cada que veía a un señor cargando un costal, yo decía, ahí va el robachicos, y lo miraba con odio, me daba miedo.
Es que con eso nos amenazaban. Uh-huh. Sí. Si te portas mal, te va a llevar el robachico. Si te claro, cuando... Ah, porque además yo le pregunté un día a mi mamá, ¿y cómo es el robachicos? Y me hizo una descripción que coincidía con mil gentes que te en la calle. ¡Qué espanto! Porque te daba ya temor salir. Y ahora hay una profesión muy bella, cuentacuentos. Aquí tuvimos a Geo, que era fascinante, porque se dedicaba a el relato, el cuento hablado, en el que tú te vas formando las ideas en la imaginación. Fíjate que cuando era chiquita me acuerdo que en la escuela nos hicieron escenificar un cuento. Y bueno, hicimos La Liebre y la Tortuga. Adivinen quién fue la tortuga. A mí me tocó salir de tortuga con mi caparazón. Y según que iba paso a paso, lento, lento, pero llegaba a la meta antes que la liebre. Fíjate que ahora que dices lo de cuentacuentos, Mario Iván Martínez, lo fui a ver. Y él también cuenta cuentos de una forma muy, muy linda, que hasta niños y grandes nos divertimos mucho. ¿Tiene algún ejemplo? Está padre, es padrísimo. Fíjate que el Fondo de Cultura Económica tiene esa modalidad para trabajar con niños, como tiene un área infantil, y han contratado algunos cuentacuentos que casi son como Geo. Porque yo de Geo recuerdo, por ejemplo, al rey que le falta una oreja. Ay, cómo me encanta. No, le faltaba una nada más. No, se le convierten en orejas de burro. No. Y entonces el campo repetía, el rey tiene orejas de burro. Ese es otro. Ah, entonces es otro. Pero era al que va el peluquero y se da cuenta que al rey le falta una oreja, pero le prohíben estrictamente que lo vaya a contar. Nadie debe de saber que al rey le faltaba una oreja. Y este pobre está que no le cabe el secreto en la boca y anda por todos lados y se tiene que apretar la boca para no decirlo. Entonces dice, lo tengo que decir, si no voy a enloquecer. Entonces se va al campo y encuentra un hoyo y entonces en el hoyo grita, al rey le falta una oreja. Pero el hoyo tenía así caminitos como de topo y todo el mundo se entera que al rey le falta una oreja. Ese es el de... El rey tiene orejas de burro. Ah, pues que yo lo contaba como que le falta una oreja. Pero se ha perdido una forma de contar los cuentos cuando te ponían marionetas, ¿no? Era bien padre ver las historias ahí representadas con muñequitos así, que tú los veías, te divertía tanto. Bueno, a mí cuando veía eso me entendía más el cuento, vamos. Claro, sí. Con títeres o marionetas, y el niño que tiene la habilidad de construir el teatrito y los muñecos y hacerlos actuar, tiene por venir en el teatro. Ahí se va descubriendo una habilidad que puede explotarse y después servir de modo de vida. Y lo bonito cuando meten a los niños a la obra, cuando vieron al lobo, ¡está atrás! ¡No, no los oigo! ¡Está atrás! En ese momento no son marionetas, son personas para ti, ¿no? ¡Atrás de ti! ¡Atrás! ¿Dónde? ¿Dónde? Y es una marioneta.